Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal de Chesna TV. Soy William Sánchez y amigos, en esta ocasión, como lo dice el título, les voy a enseñar a cómo poder extraer las pistas de las canciones de YouTube de una forma muy fácil sin necesidad de instalar un programa. Simplemente lo vamos a hacer con una plataforma llamada Moises.ai. Esto lo pueden buscar, lo escriben en el navegador, vienen a Google. Y escriben Moisés tal como está apareciendo aquí. El link no lo voy a dejar en la descripción en esta ocasión, amigos, porque resulta que a veces estas plataformas a YouTube como que no les gusta que uno las deje en la descripción y hacen algún, me hacen alguna infracción, como ya me pasó en un anterior video. En esta ocasión, entonces ustedes lo que tienen que hacer es muy fácil escribir Moisés tal como está aquí. Le ponen un punto, la A y la I, y etc. Y le dan enter y llegan acá. Lo segundo que tienen que hacer, amigos, es iniciar un correo electrónico, eh, evidentemente, pues de Gmail, el que sea, el que ustedes tengan, cualquiera. En este caso, yo voy a iniciar uno que tenga por aquí. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Ok, le damos enter y posteriormente la contraseña. Listo amigo, le damos iniciar sesión y es todo lo que vamos a necesitar. Simplemente que la, la sesión del de correo electrónico esté iniciada. Listo. Aquí ya le damos proceder a tu música gratis. Y le damos iniciar sesión con Google. O si ustedes quieren lo hacen con Facebook. Tienen que tener una ventana con Facebook abierta, pero no es necesario. Yo en este caso lo voy a hacer con Google. Ok. Le damos clic allí y esperamos que cargue. Acá me dice con qué correo quiero iniciar. En este caso, pues lo voy a hacer con este, que es evidentemente el que abrí. Aquí me está pidiendo que verifique un teléfono móvil. Ok, así que lo voy a hacer. Y apenas le dé verificar, eh, ya me va a solucionar el problema. Aquí me dice que ingrese el código. Vamos a ver un segundo. Ok, ya me ha llegado el código, así que lo voy a ingresar. Y le doy siguiente. En este caso a mí me pide verificación porque yo tengo todos mis correos electrónicos con una verificación de dos pasos. En este, a la mayoría no les va a pedir. Listo, ya estamos aquí. Entonces le vamos a dar donde dice subir pista. Bueno, acá me salió eh, una notificación. Le voy a dar en la X, subir pista. Y le voy a dar separación de pista. Ok, acá voy a poner la URL de la canción o la pista que queremos extraer en este caso yo he buscado una acá que es muy antigua que de hecho la he escuchaba por acá como en el 2002 algo así y no voy a dejar reproducir para nada la canción porque no quiero que youtube me haga una infracción simplemente ustedes se van a ir a youtube y escriben el nombre de cualquier canción la que ustedes quieran en youtube la que sea luego ya la abren que eh, la estén escuchando la abren y le dan clic mm, derecho copiar url de vídeo es todo o copian la url que está arriba en este caso yo lo voy a hacer así las dos eh, funcionan totalmente igual vienen aquí la pegan y acá dice separar dos pistas escogen esta opción porque hay muchísimas van a escoger esta la que es dos pistas con voz de acompañamiento listo solamente esa la dejamos así y le damos a enviar amigos esperamos unos segundos Vamos a esperar que está procesando. Vamos a esperar unos minutos. Yo en este caso, pues por obligación, obviamente voy a tener que adelantar este video. Simplemente eh, vamos a esperar un momento y listo. Y seguimos. Muy bien amigos, en este caso ya ha terminado de procesar. Aquí ya está la flechita para descargar. Como ven, así es de fácil. Esto, este proceso puede tardar alrededor de unos 3, 4, 5 minutos dependiendo de la canción que ustedes escojan y listo amigos luego le damos aquí la flechita y acá tienen dos opciones pueden descargar la voz de la canción o sea solo la voz de la persona que está cantándola evidentemente o el acompañamiento que en este caso pues sería la pista el sonido ustedes pueden descargar las dos si quieren o simplemente pueden descargar eh, el acompañamiento esto eh, ya depende de ustedes amigos en esta ocasión yo voy a descargar los dos para que se encuentren si quieren la voz le damos descargar y acá luego le damos descargar nuevamente y ya y aquí se descarga en mp3 totalmente Voy a cerrar la ventana Y aquí también le dan descargar Luego a los tres punticos Mira ahí está la canción Lo voy a pausar porque No quiero ninguna infracción en este video o si no acaban dice descargar, les pregunta que quieren descargar la voz o el acompañamiento, la misma vaina. Escogen la que ustedes quieran. Y así pueden descargar cualquier canción de YouTube. Yo en este caso no les muestro eh, la canción ni se las dejo escuchar porque no quiero tener infracciones. Pero si ustedes tienen alguna duda, amigos, háganmelo saber dejándome un comentario acá abajo. Yo siempre lo respondo atentamente. Y si este video, amigos, les ha gustado, recuerden regalarme un buen like. Suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo a seguir mejorando. Y nos vemos aquí en un próximo video.